El responsable del cementerio de la orilla manifestó que históricamente han habido problemas y un gran desorden en dicho lugar y no se paga impuesto porque el cementerio es privado y lo que desean es que pase a manos de la municipalidad. Históricamente ha habido problemas, ¿verdad? Porque ahí primeramente estuvo una compañera a cargo de ese cementerio, estuvo como 3-4 años y ahí pues ella renunció debido a que ella no recibía ningún salario, ¿verdad? Y luego asumió el compañero Enrique Reyes. Este señor tiene un poco más de 10 años de estar a cargo de ese cementerio, ¿verdad? En lo cual él no percibe ningún salario, ¿eh? Y él le da el mantenimiento a ese cementerio. Lo que pasa es de que ahí no se paga impuesto, no se paga nada, por lo que el cementerio es privado, es de la comunidad. Yo he venido haciendo una lucha en varias reuniones que hemos hecho internas donde se han tocado temas de que ese cementerio lo más saludable es para tener, estar protegido, estar resguardado y darle su debido mantenimiento, tendría que pasar a manos de la municipalidad para que la alcaldía asuma el resguardo de ese cementerio y de todas las gestiones que se vayan a hacer sobre él. Hay un desorden en cuanto no hay un registro como lo tenemos acá en el cementerio de Nandaime, ¿verdad? Donde la gente llega, si fallece alguien, van a cobar el hoyo, a construir bóveda y al responsable del cementerio no le pagan. No lo toman en cuenta. No lo toman en cuenta y eso es lo malo, ¿verdad? Por un lado. Por otro lado, llegan muchos muchachos a jugar fútbol ahí, ¿verdad? Donde no es permitido, pues, para que vayan a jugar. Hay otros lugares donde pueden ir a divertirse y no hay al cementerio. Y hay problemas, si el señor este responsable le llama la atención, hace un llamado de atención, ya lo tratan, ya le dicen grosería y el señor pues se siente mal. Yo voy a tratar de hacer todo lo posible para buscar cómo reordenar ese cementerio, hacer su debido ordenamiento con un libro de registro de cada uno de los dueños de bóvedas, de lotes. Y luego vamos a hacer... ¿Qué va a pasar con aquella persona que no llegue a registrar su bóveda o algún lote que tenga? Bueno, vamos a hacer todo lo posible para que lleguen. Posiblemente vamos a sacar un periponeo para que todos los dueños de lote, porque ahí hay personas, ahí la gente que tiene bóveda son de los ranchones, los ranchones, el arroyo del Tuco y la barranca, la orilla. Entonces tendríamos que pasar un periponeo, vamos a ponerlo de acuerdo con el alcalde municipal, ¿verdad? Para que nos pague a alguien ahí para que nos haga ese periponeo y que la gente tenga el conocimiento que tienen que llegar a dar sus datos correctos los dueños de bóvedas y de lotes de terreno que tienen ahí. Uno. Dos. Una vez que ya nosotros hayamos hecho, primero vamos a hacer el reordenamiento con el registro. Las calles y esto, lo otro, luego vamos a esperar que lleguen las personas a actualizar para ir poniendo los nombres y apellidos, dirección, número de cédula, para que ahí esté ordenadito como está aquí el cementerio de Nandaime, bien ordenado. Lo otro es que en la orilla nadie paga, ahí van a evacuar si alguien fallece y lo van a enterrar así en tierra, hacen la fosa y el responsable del cementerio no lo toman en cuenta. Van a construir alguna bóveda, se despachan solo,
Y eso no es. En las próximas semanas se tiene previsto que se van a realizar reuniones con la comunidad de la orilla para definir el ordenamiento del cementerio o definir si pasará a ser parte de la municipalidad de Nandaime. Para TRC Noticias les informó Gladys Cruz. Si usted ha visitado el juzgado municipal de Nandaime y lo encuentra cerrado en estos días, pues no se asuste, ya que estas oficinas, tanto del juzgado como Defensoría Pública, estarán abiertas hasta el próximo miércoles 7 de enero, según una fuente fuera de cámara. Nos explicó que esto se da año con año y las audiencias de los reos ya están programadas para las fechas correspondientes. En este juzgado único local de Nandaime se pueden realizar diferentes trámites como matrimonio, divorcios, demandas de pensión alimenticia, injurias y calumnias y procesos judiciales. Así que, amigo televidente, si usted está por realizar cualquiera de estos trámites, se tendrá que esperar hasta el próximo 7 de enero que se abran las puertas al público. Para TRC Noticias les informó Javier Cárdenas. Lo que terminaría en una fiesta de 15 años sanamente finalizó en una noche sangrienta en la comunidad de Camaroncita, en el municipio de Nandaime, luego que un sujeto sacó una pistola e impactó con una bala al joven Omar Chávez, de 22 años, quien falleciera instantáneamente en el lugar. Otra bala alcanzó a José Adán Silva, quien resultó solamente lesionado. La esposa de Laura Oxiso no se explica el motivo del por qué mataron a su esposo, ya que era una persona que no se metía con nadie. Ay, que lo voy a matar. Mar Antonio Chávez. No. Perdón. No. En el antebrazo. Yo estaba en la sala allá de mi hermano. Y ese hermano del dueño de la casa, de aquí de la finca. Yo no vi nada, yo solo escuché como 4 o 5 disparos nada más. Y cuando nosotros salimos vi al hombre tendido ahí, había una gente aquí. Y vi al otro compa que estaba allá por el pozo, tendido, también tirado el brazo. No conocemos porque el hombre, yo creo que lo tiraron de los cocos, de allá, de los coquitos que están allá, de la luz hacia el oscuro. Nosotros no conocemos, ni sabemos quiénes son los enemigos de él. El cuerpo de bomberos de Nandaime le brindó primeros auxilios al lesionado, quien fue trasladado al hospital Monte Carmelo. No hubo discusión ni nada, yo cuando oí los balazos, yo salí para allá. Discusión no hubo de pleito y nada. Yo cuando sentí los balazos volví a ver al mar que estaba hablando bala. Sí, sí, ahí sí estábamos todos ahí, pero no hubo discusión nada. No, pues el muchacho cerveceado estaba, pero como ya no hubo nada después de guaro, ya no había nada más de guaro. No. Sí, yo cuando me corrí, yo le agarré mi brazo y yo he hecho mierda para allá. Yo me corrí. La Policía Nacional se hizo presente al lugar para investigar los motivos de este asesinato. La víctima era originario de Cárdenas Rivas, pero habitaba en la comunidad de La Flor, en Nandaime. Cabe señalar que este es el primer homicidio que se da en el año 2015 en nuestro municipio. Para TRC Noticias les informó Javier Cárdenas. Productores de yuca dicen que el año 2014 no fue muy buena la siembra debido a la poca lluvia y eso provocó a que la yuca se entumiera, según nos dijo el señor Juan Sandoval, quien se dedica a esta siembra. Pues gracias a Dios, pues ahorita pues, está más o menos, pues la cosecha no estaba tan buena, por lo que el invierno fue malo, pues de primera no hubo agua y la yuca es de primera. De primera que le lleva 6 meses, a los 6 meses ya está la cosecha para sacar. ¿Cuántas manzanas usted sembró aquí? Yo lo que sembré es una manzana. ¿Una manzana? ¿Y pero le está sacando más o menos lo que le ha invertido o ha perdido? O sea, yo perdí pues, por lo que toda la otra, pero ahorita con la yuca pues yo me estoy pues, medio refrescando pues, agarrando un poquito pues, lo que gasté pues ahí voy a sacar. Porque la yuca, pues, ella te da, pues, la inversión, pues. Y al pesar de todo, que no llovió mucho, pues, ella está dando su poquito de yuca. ¿Y qué, yuca roja o amarilla? ¿Cómo es que le dicen? Le llaman la yuca. Yo tengo 2 clases de yuca. La yuca ceiba, que le dicen que es gruesa. Y la otra también colorada, la pochota. ¿Y a cómo usted está dando lo que es el quintal o la vende menudeada? ¿Cómo la venden ahorita? A mí me vienen a comprar por el saco. A veces me compran el saco a 2,50. Y a veces me iban a comprar 30, que 20.
que 50, que 100. Lo que venga a comprar yo lo quiero. ¿Ha aumentado lo que es el precio del saco de yuca o lo mantienen ustedes como productores? Mira, el saco de yuca ha aumentado el precio. Pero aquí todo, pues a los otros los hacen los comprar el saco de yuca, pero a la gente le han dado otra yuquita, sacan 10 pesos y la hacen papilla a la gente. Y a uno también nos joden porque nunca trepa de precio la yuca, el mismo precio. Uh-huh. Pues aquí pueden andar ahí. El otro lado la yuca está cara. Pues lo que pasa es el transporte, todo eso, pues uno tiene que sacarlo. Entonces aquí muere uno. Don Juan, ¿y usted le ha sacado a esta yuca por el momento? ¿Todo lo que le invirtió? Y ahorita pues yo voy vendiendo 5,000 pesos, pues lo que es este pedazo. ¿Y cuántas manzanas le faltan ahorita? Me falta media manzana. Uh-huh. Media manzana, que esa pues, quiero sacarle este pedazo, pero esa la quiero sacar más después para... Uh-huh. Como cosa de abril, pues. Las personas que estén interesadas en venir a comprar, ¿en dónde lo pueden encontrar a usted? Aquí en la finca pueden venir a comprar aquí. Detrás del cementerio. Pasan el cementerio adelante y miran la casa. Aquí vivo. Esta es la yuca, pues la ceiba que le hice. ¿Siempre ella nace así? ¿Ella no engruesa mucho? No, ella sí está, dilata más, engruesa más. Pero ahorita ya ha quedado así por lo que el invierno es un poco mal. Uh-huh. Pero está bueno el grueso, pues. Hay una que sale más gruesa. ¿Y es de la suave, como comúnmente le dicen? Suavecita, en el primer hervor de agua ya está. Ya van, no le puede pasar de agua porque... El señor Juan Sandoval mantiene el saco de yuca a 250 córdobas y lo que está recogiendo es lo que invirtió en esta producción. Para TRC Noticias les informó Gladys Cruz. Decenas de católicos participaron de la procesión con Jesús Sacramentado que se realizó en horas de la tarde el pasado 1 de enero del nuevo año en curso 2015. Esta procesión recorrió las principales calles de nuestro municipio. Oh,
La procesión finalizó en la parroquia Jesús Nazareno. Para TRC Noticias les informó Javier Cárdenas. El Colegio Diocesano Monseñor Francisco Ulloa de Nandaime ya inició las matrículas lectivas del año 2015 de primaria y secundaria. Las metas de este año son más de 500 alumnos. Bueno, buenos días, población de Nandaime. Los requisitos son fotocopia de la parte de nacimiento, fotocopia de la fe de bautismo, notas o certificado de notas del centro anterior donde estudiaron, fotocopia de las cédulas de ambos padres y llenar el documento de matrícula acá en el centro. Hoy iniciaron las matrículas, por el momento, ¿cuánto es la meta de este año 2015? Bueno, como meta tenemos más o menos matricular 500 estudiantes divididos en las tres modalidades. En cuanto a la cuota, ¿cómo se mantiene? ¿Es igual de primaria con secundaria? No, varía tanto preescolar, primaria y secundaria. Con respecto al año anterior, se incrementó la matrícula a 50 córdobas por modalidad. Estamos hablando en primaria y secundaria, los dos, ambos turnos. Y preescolar. Preescolar. Sí. ¿Las edades para que los niños y niñas de primer, segundo y tercer nivel para que ingresen a este colegio, cuál es? Bueno, educación inicial, que es el primer nivel, 3 años, segundo nivel, 4 años, tercer nivel, 5 años. Ya primer grado son 6 años. En el caso de los niños que tal vez cumplan su edad en sus 6 años o 4 años en a inicio o a finales del año, ¿cómo hacen ustedes ahí? Es que ya viene, eso ya lo manda el Ministerio de Educación, las edades las tienen que tener cumplidas o a más tardar que las cumplan, a más tardar a marzo. ¿Cuál es el horario que ustedes están matriculando acá? De lunes a viernes, de 8 de la mañana a 12 del mediodía y de 1 a 4 de la tarde. Como usted me decía, ¿las matrículas son limitadas? Sí. Según la administradora, dijo a TRC Noticias que desde el año pasado aumentó la matrícula. Para mayor información, visite el centro educativo. Para TRC Noticias, les informó Gladys Cruz. En ocasión a celebrarse el Día de los Reyes Magos, mañana 6 de enero, el padre de la iglesia Jesús Nazareno en Nandaime brindó un mensaje a las familias a no olvidarse de esta fecha y a celebrarlo de igual manera como fue el nacimiento del niño Jesús. Sí, realmente nosotros le conocemos esta fiesta como la fiesta de los Reyes Magos, pero para la iglesia es el día de la Epifanía, es decir, la manifestación. Jesús se manifiesta, Jesús se da a conocer, Jesús se revela. Dios nuestro Padre ha querido que, guiados estos hombres estudiosos, se les conocen a los Reyes Magos como los grandes científicos estudiosos de los astros. Y a ellos le llamó mucho esa atención, y Dios nuestro Padre, que es el creador de todo, de cielo y tierra, Él quiso guiarlos, quiso como llamar la atención a ellos para que podíamos decir que ellos llegaran hasta donde había nacido el niño, donde había nacido el rey. Porque Dios quería también manifestarse, no solamente el nacer, el venir, el encarnarse, el tomar la condición humana, sino darse a conocer a los hombres. Y Dios quiso, por medio de ese medio, la estrella, y a estos estudiosos darse a conocer a la humanidad. Por eso la iglesia celebra la manifestación, la Epifanía. Le conocemos los reyes, ¿verdad? Porque eran unos también magos, eran hombres magos, conocedores de astros, y que ellos, pues, guiados por la estrella, llegaron a adorarlo, a adorar al niño. Una vez que encontraron al niño, lo adoraron. Seguramente cuando ellos iban en sus caravanas o en camino, llevaban todas sus posesiones, ¿verdad? En la época el oro era la moneda, ¿verdad? El oro. Y también el significado de los que le ofrecen, ¿verdad? El oro porque había nacido un rey. La mirra, ¿verdad? Y el incienso, que son los aromas por el cual también tiene sentido la muerte de Cristo, ¿verdad? Esos aromas
del cual cuando alguien muere se embalsan los cuerpos, y sabía pues que este niño estaba destinado también ya desde su nacimiento a morir. Entonces también son los significados de los que los Reyes Magos le ofrecen en los cofres. Ya con el sentido tal vez de que muchas vacaciones, ¿verdad? La misma necesidad de que el hombre tiene el trabajo, ya mira, muchas personas entraron a trabajar ya desde el 2 de enero, no hoy 5 de enero. Y la fiesta cae en un día de semana, ¿verdad? Un día martes 6 de enero, donde ya no se puede estar esperando mucho tiempo, sino que hay que trabajar. Las cosas quedan como en el olvido, ¿verdad? Pero para la iglesia, el sentido religioso, el sentido cristiano, siempre está vivo. Tal vez no para aquellos que realmente el mundo, el compromiso con el mundo, el compromiso con la necesidad del hombre, el trabajo, el comercio, la vida misma, opaca todas estas cosas. Pero para la iglesia y en la mente de muchos, aunque estén, algunos tienen que trabajar, está muy latente, pero sí realmente no está vivo como de lo debe de ser, ¿verdad? Es una expresión, imagínense si es la manifestación, es tanto, tiene que ser igual que el nacimiento, la alegría, porque cuando los Reyes Magos llegaron se admiraron, y nosotros también tenemos que resaltar esa fiesta también de los Reyes Magos. Como le digo, la epifanía del Señor, es decir, la manifestación al mundo. Y ahora el mundo como que opaca esta fiesta. Este 6 de enero a las 9 de la mañana se celebrará una Eucaristía con diferentes catequistas de las comarcas de Nandaime, ocasión al Día de los Reyes Magos, pero también a las 6 de la tarde será la otra Eucaristía. Para TRC Noticias les informó Javier Cárdenas. Noticias 108 es patrocinado por Lujáez Montecarlos.